Muy buenos días a nuestra segunda conferencia de Comercio Justo. Agradecemos su asistencia, mucha participación. Eh, les estaremos devolviendo las respuestas vía correo, pero teníamos que tener esta, este pequeño break para iniciar esta segunda ronda. Eh, la encuesta se las iré eh, colocando el enlace en el chat. Eh, quienes. Eh, Recién ingresan, les solicitamos hacer sus preguntas a través del chat. Al finalizar el evento se hará la resolución de ellas. Muy bien, eh, en esta oportunidad tenemos eh, a Karina Alarcón, quien tocará el tema experiencias en la implementación de buenas prácticas de comercio justo. Bienvenida, Karina. Ok, Karina, te dejo. Buenos días a todas y todos. Es un privilegio dirigirme a ustedes y manifiesto mi agradecimiento por la invitación para conversar sobre las experiencias obtenidas en el proceso de implementación de las buenas prácticas de comercio justo durante diversas auditorías internas y como acompañante en las auditorías externas que han pasado las empresas que han obtenido la certificación de las buenas prácticas de comercio justo. En un escenario donde la sostenibilidad se ha vuelto un imperativo tanto ético como económico, las empresas buscan destacarse en mercados cada vez más competitivos y encuentran en la sostenibilidad y en las certificaciones una oportunidad única para diferenciarse y generar valor añadido. En los nichos de mercado sostenibles eh, que representan segmentos especializados donde la demanda de productos respetuosos con el medio ambiente y eh, responsables socialmente esta demanda está en constante crecimiento y la obtención de estas certificaciones reconocidas en sostenibilidad no solo valida el compromiso de las empresas en practicar estas eh, actividades responsables, sino que brindan accesos a nuevos mercados, mejoran eh, la imagen de la empresa y, y fortalecen la confianza con los consumidores. Durante esta charla eh, vamos a hablar sobre la implementación de la certificación de las buenas prácticas de comercio justo, las experiencias de tres empresas eh, con las que hemos ya trabajado esta implementación, lecciones aprendidas y recomendaciones para que ustedes, eh, las empresas que me escuchan, que comercializan productos con materia prima, eh, Sostenible y responsable puedan completar esta, esta propuesta de valor sumando a su eh, propuesta, ¿no? Una certificación como la de Buenas Prácticas de Comercio Justo. Y. ¿Qué es la certificación de buenas prácticas de comercio justo? Eh, algunas personas que se están conectando quizás en estos momentos, eh, o, porque las personas que ya vienen de la, de la charla anterior seguramente que tienen bastante claro el concepto. Las buenas prácticas eh, de comercio justo son un conjunto de requisitos criterios e indicadores al cual una empresa se somete de forma voluntaria con la finalidad de garantizar y resaltar estas prácticas éticas y sociales. Eh, ¿Y cómo una empresa puede demostrar que Aplica estas prácticas sostenibles, en este caso, pues, los 38 indicadores de la norma, ¿no?, de comercio justo, bueno, a través de una eh, certificación, ¿no? La certificación es la confirmación por parte de un tercero que se cumple con esta norma. Eh, porque demuestra el cumplimiento de los requisitos mediante una auditoría externa. Ahora, ¿qué es una auditoría? No, una auditoría es un proceso sistemático, documentado, independiente, no, para obtener evidencias objetivas, ¿no? y evaluarlas también de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se cumplen estos criterios. Y es, vamos a definir o vamos a analizar esta definición, ¿no? Es un proceso, ¿ya? Porque es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas, sistemático, porque siguen un procedimiento lógico. El auditor va a seguir un procedimiento que se establece independiente. Porque se debe garantizar la imparcialidad en el proceso y documentado, ¿no? Porque debemos, o el auditor se debe basar en evidencias que respalden la existencia o la veracidad de algo, como por ejemplo registros, reglamentos, listas de asistencia, fotografías. ¿no? Y estos, estas evidencias se contrastan, ¿no? Con una ficha de evaluación. Ahora, habíamos comentado en, en la diapositiva anterior algo sobre una auditoría realizada eh, de tercera parte, ¿no? Eh, las auditorías existen de, de, de tres tipos, ¿no? Una auditoría interna es cuando empresa realiza una inspección, en este caso de los hay ocho indicadores para ver el nivel en el que se cumplen, encontrar hallazgos y resolverlos previo a una auditoría externa. Ahora, existen dos tipos de auditorías externas. La de segunda parte, que es realizada muchas veces. Eh, por ¿no? orden de un cliente cuando eh, acuerdan entre la empresa y el cliente eh, alguna acción y el cliente quiere verificar que la empresa realmente la está ejecutando. Y una auditoría externa de tercera parte es aquella que realiza un organismo certificador. No, es una empresa que ya su función y su objetivo es realizar auditorías. En este caso, para la certificación de buenas prácticas de comercio justo tenemos ASGS, Buroveritas, Icontec y que son organismos que han sido instruidos de alguna forma por Promperú para que se realice ese procedimiento de auditoría siguiendo los lineamientos y conociendo la ficha de evaluación. Eh, ahora, para las empresas que eh, veo, veo aquí en, en, en el chat, algunas empresas que, que ya conozco, que han pasado por el proceso de auditoría y seguramente que hay algunas empresas que recién están este, conociendo estos términos y están evaluando eh, si sumarse al, al programa de buenas prácticas de comercio justo, seguramente que se preguntarán, Karina, ¿qué, ¿qué me van a auditar? O sea, ¿qué van a realizar en mi empresa? Este, y mi recomendación previo a comentarte qué te van a auditar es definir un alcance, ¿no? ¿Y qué es el alcance? El alcance para ustedes, las empresas, son los límites en los que se aplican las buenas prácticas de comercio justo, ¿no? Teniendo en cuenta el sector y el producto que ustedes desarrollan. Para el auditor, el límite es... Eh, perdón, el alcance es el límite en el cual él te va a revisar estos documentos o las evidencias objetivas que tú como empresa presentas en el proceso de la auditoría. En sus pantallas ustedes están viendo el certificado el certificado, ¿no? Otorgado a una empresa, una empresa amiga mía, ¿no? Que hecho alpaca, que este nos ha dado la autorización de poner este certificado para que ustedes puedan eh, visualizar, ¿no? Ellos, este, tienen este certificado de buenas prácticas de comercio justo. Y como ustedes pueden ver en la parte inferior, a par dentro del certificado, claro, estamos haciéndolo, estamos haciendo una ampliación, aparece el alcance de su, de su implementación, que dice producción y comercialización de hilos, prendas de vestir y accesorios a base de fibra de alpaca. Eso quiere decir que cuando el auditor realice el proceso de auditoría, revisará los indicadores aplicados. En, eh, o en los límites de este alcance. Ahora, ¿qué pasa si el día de mañana que Chalpaca decidiera producir y comercializar accesorios en algodón orgánico? Significa que él, pues, eh, probablemente envíe su certificado a su cliente y el cliente va a validar, ¿no? De que el, ese, ese producto no está dentro de lo que el auditor para revisar, o sea, no está incluido en lo que se ha implementado en los principios de las prácticas de comercio justo. ¿Qué tendría que hacer su alpaca u otra empresa? no? Primero, planificar la alimentación, ejecutarlo y solicitar una auditoría donde su nuevo alcance sea. Producción y comercialización de hilos y prendas a base de fibra de alpaca y accesorios a base de fibra de alpaca y algodón orgánico. Entonces, eh, aquí. Como recomendación es que si ustedes o si eres eh, si son una empresa que desea implementar las buenas prácticas de comercio justo primero definir cuál va a ser el alcance, ¿no? Si yo tengo distintas líneas de producción que comercializo y que exporto debo analizar qué eh, me va a, a, a ser beneficioso en primera instancia, ¿no?, analizar o implementar los principios de buenas prácticas de comercio justo. Ahora, si yo como, como gerente o como alta dirección tomara la decisión de este, implementar en toda mi empresa, en toda mi línea de producción, pues es válido y es algo que ustedes van a verificar posteriormente en el diagnóstico o en el proceso de planificación. Ahora, aprovechando que ustedes están eh, visualizando en sus pantallas eh, el certificado no otorgado posterior a haber eh, culminado el proceso de auditoría de forma exitosa, me gustaría decirles que este es el documento que valida que efectivamente ustedes como empresa aplican estos principios en su organización, ¿no? Y, y, y no porque lo dicen ustedes, ¿no? No es una declaración verbal, sino es el resultado de que una empresa de la talla de Buro Veritas eh, realice un proceso de auditoría minucioso, evaluando las evidencias objetivas que nosotros como empresa presentamos al auditor, ¿no? Y nosotros mostramos nuestra certificado, certificación de este proceso. Entonces, las certificaciones, como lo había dicho en una primera instancia en la presentación, van a validar, le van a dar este peso a lo que nosotros ya eh, realizamos, ¿no? Como de repente acciones este, que están ya interiorizadas en nuestra empresa. Eh, y había hablado... Había mencionado a la ficha de evaluación como un documento que nos va a contrastar o que va a, contra va a ser contrastado este, por, un, eh, por el auditor, ¿no? Y, pero, ¿qué es la ficha de evaluación? La ficha de evaluación es un documento, ¿no? que contiene los criterios y los indicadores de las buenas prácticas de comercio justo, que va a permitir valorar el nivel de cumplimiento mediante una puntuación. Y es un documento, bueno, es el documento que el auditor maneja, ¿no? Para poder evaluar estos 38 indicadores en la organización. Y como yo eh, quiero que realmente eh, el concepto de la ficha de evaluación quede bastante claro, me gustaría eh, compartir con ustedes un poquito sobre eh, la, la estructura de la ficha de evaluación. Sé que muchas empresas van a comunicarse posteriormente con el área de Perú para poder tener información sobre el programa de buenas prácticas de comercio justo. Y quiero que que ya sepan y puedan manejar la ficha de evaluación. A ver, si todos nos enfocamos en la pantalla y observamos el círculo número uno, podemos ver el título de la ficha de evaluación, ¿no? Este que les estoy mostrando eh, está dirigido al sector industria de la vestimenta y artículos de decoración. Eh, hay, eh, las fichas de evaluación se diferencian según el sector, ¿no? Hay eh, para también empresas de alimentos. En el círculo número 2, ustedes pueden ver el código del documento. Y en, la, y en la parte inferior, la versión. Esta es la última versión del documento. Si las versiones cambiasen por eh, decisión del, del Comité de Buenas Prácticas de Comercio Justo, pues el área de eh, Perú les hará llegar la nueva versión siempre y cuando estén pues, ustedes eh, certificados. Y en cada programa que ellos tienen, siempre comparten la ficha de evaluación eh, actualizada. Luego, a la parte izquierda vamos a encontrar sombreado en negro eh, el criterio, ¿no? Los que vienen de la charla anterior ya me podrán comentar cuántos criterios tienen las buenas prácticas de comercio justo. A ver, si estamos atentos, voy a revisar el chat para saber cuántos principios o criterios tiene la norma de buenas prácticas de comercio justo. A ver, aquí me ha llegado un chat. Efectivamente, ¿no? Son 10 los criterios, 10 los principios que contempla las buenas prácticas de comercio justo, ¿no? Aquí vemos el eh, criterio número uno que dice creación de oportunidades para los grupos de interés y el criterio número dos, transparencia interna y externa, ¿no? Ahora. Si nosotros tenemos nuestro archivo en Excel, al desplazarnos hacia abajo vamos a encontrar todos los criterios, ¿no? Hasta el número 10. Luego, dentro de cada criterio vamos a encontrar indicadores, ¿no? Y los indicadores están relacionados con los criterios. A ver, ¿cuántos indicadores eran los que, perfecto, 30. Y, eh 38 indicadores. Muy bien, ¿no? A ver, el indicador 1.1 nos habla sobre la declaración de misión de la organización indica el compromiso con sus trabajadores para el desarrollo de la comunidad, ¿no? Entonces, aquí es, tiene relación, ¿no? un grupo de interés, que es el de la comunidad. Entonces, en cada criterio que vamos a encontrar en nuestra ficha de evaluación va a contener indicadores, ¿no? Ahora, los indicadores tienen un peso. Como ustedes pueden ver en el círculo eh, número 8, van a encontrar la columna del peso y ustedes pueden validar de que el peso en cada indicador no es el mismo, ¿cierto? ¿Cuál es el peso en el indicador 1.2? Ah, y mientras me responden, les voy a comentar un poquito por qué. El peso de cada indicador ya está establecido por el comité y es un valor o es un número que no se modifica. Es, es decir, el auditor cuando hace el proceso de auditoría, él no va a modificar el peso. Es un, es un, un valor que va a estar siempre. Eh, es decir, si yo soy una empresa y abro mi ficha de evaluación, voy a encontrar el peso 4. Del indicador 1.2. Y si yo soy una empresa C, también voy a encontrar ese mismo peso. Ese peso está establecido por el comité según el, 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 el nivel, ¿no? De relevancia del indicador en el sistema de buenas prácticas de comercio justo. Muy bien, Eduardo, ¿no? cuatro cuatro es el peso del indicador 1.2. Muy bien. Entonces, cada indicador tiene un peso diferente. Ustedes cuando tengan la ficha de evaluación a la mano, lo van a poder verificar. Ahora, vámonos al círculo número 12, en la columna de valoración, ¿no? Nuevamente, cada indicador tiene un sistema de valoración distinto. Es decir, yo soy un auditor, voy a ir a auditar a sus empresas. Yo voy a recibir, voy a hacer la pregunta, ¿no? A ver, el indicador 1.2, nivel de implementación del plan de acción para la creación de oportunidades para las comunidades, ¿no? Yo voy a decir, este indicador, presénteme las evidencias. Entonces, ustedes como empresa van a presentar un plan de acción donde va a contemplar acciones y actividades relacionadas a eh, crear oportunidades en la comunidad que ustedes han definido. Me presentan este plan, me presentan las evidencias, eh, listas de asistencia, de repente videos, fotografías, acuerdos, et, 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 etcétera, de evidencias. Y yo, como auditor, en base a esas evidencias objetivas, voy a valorarte. Vamos a hacer el ejemplo aquí con el indicador 1.2. Por ejemplo. Si yo estoy en tu empresa y tú no me has presentado un plan de acción, yo voy a calificarte con cero, porque no existe un plan de acción. Si tú me muestras un documento donde, donde exista un cuadro que se, que se llama plan de acción y que está de repente firmado, sellado, autorizado por la alta dirección o la gerencia general, pero no se realizó ninguna actividad, yo te voy a valorar con uno. ¿No? Te voy a valorar con dos, si es que tú has realizado hasta el 50% de este plan de acción, con tres, si es que has ejecutado más del 50%, pero no has cumplido la totalidad de tu plan de acción, y con cuatro, si tú has realizado el 100% de este plan de acción que tú has elaborado como, eh, con el objetivo de crear oportunidad en la comunidad. Entonces, yo como auditor... Iré hacia la ficha de evaluación en la columna valor y colocaré el valor que yo eh, estoy eh, calificando a este indicador en base a qué? A las evidencias que tú como empresa me has presentado. Y este ejercicio la, lo va a realizar el auditor, ¿no? Indicador por indicador en el orden en el cual el auditor te va a presentar un plan, un plan de auditoría, ¿no? Previamente al día de tu auditoría, una semana o dos semanas, el auditor te va a enviar a ti un correo electrónico donde te establece un plan, es decir, te va a decir qué vamos a revisar primero, qué indicadores van a ser los que revisemos y a qué áreas vamos a revisar. Entonces tú... Vas a tener eh, tu deber como empresa es tener esos indicadores a la mano, ¿no? Tenerlos ordenados y registrados de forma digital o de forma impresa. No, no, no hay este o sea, en eso, ¿no? Y a culminar con dicha de evaluación, el punto es el resultado de multiplicar el peso, que recordemos el valor que el auditor notó, que está establecido por el valor que es el resultado de que el auditor revise tus evidencias ¿no? y califica en base a la valoración también ya establecida en la ficha de evaluación. Bueno, y la columna de observaciones es eh, un campo que el auditor utiliza para... Registrar todo lo que él está visualizando ¿no? en, en el proceso de auditoría. Si ustedes le, eh, le muestran un este un documento, pues él va a colocar en el campo de observaciones: la empresa presentó un reglamento interno de trabajo eh, validado el 20 de, de marzo del 2024 y también un eh, documento donde eh, demuestra los trabajadores han recibido el reglamento interno. Todos los. Eh, silencio objetivas se registran en la columna de opciones por el auditor. Ahora, ya conocen ustedes la ficha de evaluación, vamos a hablar un poquito sobre el proceso de la implementación. Sí, pero no podemos hablar sobre el proceso de la implementación sin antes hablar sobre el diagnóstico in inicial, ¿no? Eh, realmente es un proceso necesario, ¿no? Es una fase, eh, bueno, es un, es un proceso previo ¿no?, a la fase de implementación y que realmente se realiza bajo cualquier sistema. ¿No? Si, si nosotros analizamos sistemas como ISO 9001 ¿no? y otras certificaciones, tienen un diagnóstico inicial. ¿Y qué es un diagnóstico inicial o cómo es que se realiza? Pues es una reunión ¿no? entre la alta dirección, la gerencia general, las jefaturas y el consultor o implementador para revisar. Esos 38 indicadores, ¿no? Este, y poder analizar en qué estado se encuentran. Muchas de las empresas que me escuchan, si revisan la fecha de evaluación de detenimiento, van a encontrar que muchos indicadores ustedes ya lo practican. Simplemente es el ejercicio de encontrar de repente evidencias, ¿no? Es decir, si yo hago alguna acción, de repente tomarle una fotografía, ¿no? Guardar ese registro, eh, plasmar esa reunión en una acta de reunión o, 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 o en un eh, una acta digital o en un cuaderno de actas. Entonces, en el diagnóstico inicial vamos a revisar estos 38 indicadores y nos vamos a dar cuenta en qué estado se encuentran implementados eh, en, en la empresa, ¿no? Eh, esta reunión del diagnóstico inicial puede ser una única reunión o pueden ser diversas reuniones con, con el implementador y con el consultor que ustedes vayan a manejar. Lo importante aquí es que el dueño del proceso se encuentre presente. Porque si no, no vamos a conocer el estado real. Nos vamos a llevar con, supongo, no, supongo que se hace así, pero cuando el, 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 el dueño del proceso se encuentra presente en las reuniones de diagnóstico inicial, vamos a saber con certeza realmente cómo es que está implementado y a qué nivel se encuentra implementado ese indicador. Eh, yo aquí les estoy mostrando una gráfica en base a las experiencias que he tenido eh, con diversas eh, empresas, ¿no? Implementando y asesorando, pues, eh, la implementación de las buenas prácticas de comercio justo, eh, la distribución de los indicadores eh, en base a las áreas, ¿no? De, de trabajo de, de las empresas. Y sé que algunas empresas me van a decir, Karina, pero yo no tengo área de recursos humanos, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Pues mi pregunta si ustedes sería, ¿quién cumple las funciones de recursos humanos dentro de sus empresas? Para las empresas, eh, de repente, con, con, este, con pocos trabajadores, ¿quién hace estas funciones? ¿Quién las cumple? ¿Quién las ejecuta? Si el que las hace es el gerente general pues es a él a quien se le va a direccionar estas preguntas. Cuando el auditor, eh, cuando ustedes se contacten ya con el organismo certificador, uno de los requisitos de la, de la casa certificadora va a ser conocer mediante un organigrama, una lista de trabajadores, eh, el, el, eh, información sobre tu empresa. Y así el auditor, en base a la experiencia que él tiene, va a poder... Establecer en su plan de auditoría a quienes va a direccionar este, las, las preguntas de ese indicador. Entonces, si ustedes, este, gerentes, hacen la función de recursos humanos, pues ustedes ya tienen que dar por hecho de que estas preguntas que en esta pantalla estoy colocando eh, hacia recursos humanos van a, van a ir dirigidas a ustedes, ¿no? A menos que ustedes establezcan en las reuniones, ¿no? Que de repente nos vamos a distribuir estos indicadores y los va a asumir pues otras, este, otros, eh, otros colaboradores de mi empresa. Había mencionado, o, o, o en la ficha de evaluación, eh, vamos a encontrar en múltiples indicadores en la palabra o las palabras, grupos de interés, partes interesadas o stakeholders, ¿no? ¿Y qué son estos este, grupos de interés? Eh, bueno. Las buenas prácticas de comercio justo, al igual que otras normas, establecen ¿no? que los grupos de interés son grupos que están directamente o indirectamente afectados por la actividad de la organización. Pero no afectados en forma negativa, sino afectados eh, en una actividad, ¿no? En este caso, la ficha o, o, o la norma o el estándar de buenas prácticas de comercio justo nos hace referencia a cuatro grupos de interés, ¿no? Las empresas eh, que ya han certificado seguramente tienen claro este concepto. Ahí en el chat nos pueden ayudar. El primer grupo de interés son los trabajadores, ¿no? Mis trabajadores eh, van a estar, van a ser eh, involucrados en la implementación de las buenas prácticas de comercio justo, porque en distintos indicadores eh, los vamos a ver que, que, que van a, um, a estar direccionados hacia ellos, ¿no? Por ejemplo, eh, en el indicador 2.5 que nos habla, ¿de qué forma involucras tú eh, a tu... A, a tus colaboradores, ¿no? Tú como empresa tienes que establecer o crear, o de repente, si ya lo tienes implementado, algún mecanismo en el cual los trabajadores, pues, dan su opinión o participan en eh, algunas decisiones de la empresa. El segundo grupo de interés son mis proveedores. Y cuando hablamos de los proveedores, hablamos eh, de nuestros proveedores de materia prima, de avíos, de servicios. Y aquí, en nuestro diagnóstico y también en, en, en la etapa de planificación, nos va a servir eh, revisar qué o quiénes tenemos contemplados como proveedores, ¿no? Para poder hacer un análisis de los proveedores con los que ya nos trabajamos hace bastante, hace bastante tiempo, ¿no? Como tercer grupo de interés, tenemos a nuestros clientes que también se ven impactados en diversos indicadores de la norma. Y como último, eh, la comunidad. Habíamos visto en el indicador 1.2 un plan de acción que iba dirigido hacia la comunidad y más adelante les voy a dar eh, algunos ejemplos y experiencias de las empresas e, y cómo lo han abordado, no cómo han abordado estas actividades. Eh, bueno, quería presentar a tres empresas y agradecer también, sé que están presentes en, en, en la charla, eh, permitir contar sus experiencias de implementación, eh, ellos están bastante alegres de que otras empresas puedan copiar y replicar las estrategias que ellos han encontrado eh, en el momento de la implementación de las buenas prácticas de comercio justo, porque... Quieren que más empresas se sumen a esta eh, certificación, a este movimiento para que tenga mayor relevancia, ¿no? La certificación de las buenas prácticas de comercio justo en otros nichos, no en otros mercados. Eh, a ver, vamos a empezar presentando a Quechua Alpaca, ¿no? Quechua Alpaca es una empresa que ya ha pasado por cuatro auditorías externas y múltiples auditorías internas, ¿no? Es una empresa que tiene la certificación de buenas prácticas de comercio justo desde el año 2020. Eh, hace unos meses han pasado nuevamente por una auditoría de, de renovación y es una empresa no que como ya habíamos visto su certificación se dedica a la producción y comercialización de hilos y prendas y accesorios a base de fibra de alpaca ubicados en, en puno eh, va a ser muy gratificante cuando les comente no eh, el trabajo que ellos han realizado con sus proveedores en la comunidad en la que vienen eh, impactando no con las actividades eh, la segunda empresa es eh, Itesa no es una empresa que también eh, tiene la certificación de buenas prácticas de comercio justo Itesa es una empresa que ya tiene más de 50 años en el mercado, seguramente que las empresas que se dedican a comercializar prendas conocen a Itesa por la calidad de sus hilos, pues eh, ellos también han creado estrategias, ¿no? para poder eh, implementar de forma exitosa los indicadores y por último la empresa Innovative knitwear de la señora Eunice Morán, ellos acaban también de pasar por una auditoría de certificación, están a puertas, ¿no? De que les entreguen el, el certificado eh, y también tiene muchas experiencias que contar en el proceso de implementación. Eh, porque, bueno, si bien es cierto, ellos han pasado la auditoría ahora ya vienen o ya venían implementando esto desde hace dos o tres años, eh, los principios de comercio justo. Quiero aquí recordarles que la certificación de buenas prácticas de comercio justo es un proceso voluntario. No es actualmente un requisito para exportar. Si bien es cierto, es una exigencia de clientes internacionales. Eh, si ustedes, empresas, todavía no... Han, eh, eh, ya no se han visto exigidos por tus clientes, es importante que consideren la implementación de estos principios y que se proyecten ¿no? a futuro, de repente a mediano plazo, la obtención de la certificación, porque va a cerrar. Va, va a ser el pack de tu producto, ¿no? Si tú comercializas prendas con estas fibras sostenibles eh, que dan la cara, pues, del Perú, como, como lo es la fibra de alpaca o algodón orgánico, tener una certificación le va a dar esa fuerza a tu producto, ¿no? Para que tú puedas ser eh, diferenciado en estos mercados. Ahora, en las etapas de implementación, eh, yo sé que ustedes en diversas charlas ya han visto no el PHVA no planear hacer verificar actuar y es que en realidad es una metodología que se utiliza en diversos sistemas por no decir en todos los sistemas no eh, a veces nos sucede que dejamos de lado o subestim subestimamos, ¿no? Eh, la etapa de planificación y solamente nos centramos en, en la ejecución, en el hacer, ¿no? Y realmente es más complicado ejecutar algo que no se ha planificado porque hay que considerar diversos aspectos. Eh, en la etapa de planificación, nosotros, ¿no? En realidad, la empresa y el consultor o el implementador eh, revisará nuevamente el alcance. Nos vamos a revisar nuevamente el alcance que se estableció previo al diagnóstico inicial para saber si con el resultado del diagnóstico, o sea, el diagnóstico inicial, da como resultado, ¿no? Una puntuación para saber cómo nosotros tenemos interioriz interiorizados estos indicadores, ¿ya? Nuevamente, revisamos este diagnóstico inicial para ver, ¿no? Este, si realmente vamos a implementar o vamos a aplicar estos principios en toda nuestra línea de producción o como primera instancia de repente solo lo haremos en por ejemplo si si si, si queremos dar un ejemplo sobre quecho alpaca no imaginemos que quechua alpaca de repente en primera instancia haya decidido implementar estos principios solamente en hilados no eso es válido sí es válido porque es un producto que yo vendo hacia, hacia el exterior. De repente, cuando yo voy a renovar, decido ampliar mi alcance a prendas y así sucesivamente voy a ampliar poco a poco mi alcance. Ahora, eh, es importante que en estas reuniones de planificación nuevamente estén los dueños de los procesos eh, de los indicadores. Porque si no resulta difícil realmente realizar acciones cuando los dueños de los procesos no están en la reunión. Nosotros podemos planificar muchas cosas, pero el que conoce el proceso debe eh, indicarnos qué camino tomar. Ahora, una recomendación para las personas, eh, las gerencias o la alta dirección o las jefaturas que están escuchando es importante que ustedes como cabeza se comprometan y estén totalmente convencidos de la obtención de la certificación. de lo contrario va a ser difícil. no eh, cuando la cabeza no está convencida y nos y, y vamos a un programa que de repente no conocemos. Eh, las otras personas no están bien orientadas hacia dónde ir y como alta dirección o jefatura o gerencia general también en la planificación te vas a dar cuenta eh, de la disponibilidad de recursos que se deben eh, que debes su facilitar a las personas que implementan con respecto a los implementadores algunos errores que cometen las empresas es contratar un practicante muchas veces contratan un practicante y le dan a él la responsabilidad de implementar un sistema como el de las buenas prácticas de comercio justo y eso les resulta difícil porque estas personas al ser nuevas primero no conocen del proceso de, de, eh, de de la empresa, ¿no? No conocen los procesos, no conocen las áreas, no conocen de repente el impacto, ¿no? Y no tienen el nivel jerárquico como para hacer modificaciones o tomar acciones. Son ustedes, los gerentes, la alta dirección, los que... Tienen eh, la fuerza o los que tienen eh, la capacidad o son idóneos para tomar acción, ¿no? Para modificar o implementar o dejar de implementar algunas actividades que la, la empresa realiza y otro punto en contra es que muchas veces cuando las empresas han contratado a un eh, una persona momentánea para la implementación y pasan la auditoría de certificación este eh, practicante por así decirlo pues toma otra otra oferta laboral y se va de la empresa llevándose todo el conocimiento de la implementación y para las empresas es como empezar de cero y a veces pasa el tiempo y no se dan cuenta que pasó un año y tienen que pasar por un proceso de auditoría de seguimiento, ¿no? Y ven hacia atrás y ven que durante ese año no se realizó ninguna acción porque la persona que se encargaba de hacerlo se este, retiró de la empresa. Y sé que me van a decir algunas empresas que de repente tienen una cantidad... Eh, eh, poca de colaboradores, como hacemos en mi caso, en su caso, ¿no? Pues conforman un comité de implementación de las buenas prácticas de comercio justo. Quechua Alpaca es una empresa con pocos trabajadores y todos los trabajadores en Quechua Alpaca conforman el comité este, de buenas prácticas de comercio justo y todos son responsables de implementar los indicadores y son responsables de asumir ¿no? Eh, de darle cara al auditor en el proceso de auditoría, ¿no? Ahí que alpaca se reúnen todos y todos están presentes en el proceso de auditoría y todos asumen, ¿no? Siempre claro, eh, bajo la dirección de alguien, pero todos están ahí con sus evidencias. Cuando el auditor pregunta, ellos ya están preparados para darle respuesta eh, al auditor. Entonces, si eres una empresa y tú tienes pocos trabajadores, eso no es un obstáculo para poder implementar eh, los principios. Eh, lo que sí voy a recomendar es que cuando realicen estas reuniones de planificación, por favor, registren. Registren lo que planifican y en sus registros deben responderse preguntas, ¿no? ¿Qué se va a hacer? En este indicador... Por ejemplo, el 2.1 que me habla sobre cómo la empresa comunica la misión de la organización hacia sus grupos de interés. A ver, ¿qué se va a hacer? Y está bien, establecemos nuestra misión. ¿Ya hemos revisado nuestra misión? Perfecto, cu cumple con el compromiso de las buenas prácticas de comercio justo. Ahora, ¿cómo lo vamos a difundir? ¿Cómo lo vamos a comunicar? ¿Ya a los trabajadores? Probablemente a través de un correo electrónico. Listo. ¿Pero todos los trabajadores tienen correo electrónico? No. Hay cinco en la parte operativa que no lo tienen. Perfecto. ¿Cómo lo, se lo vamos a comunicar a ellos? Ah, a través de un tríptico. Pero recuerda, recuerda tus evidencias objetivas. Si tú entregas un tríptico, una lista de recepción donde la persona que te está recibiendo te firme, ¿no? Que ha recibido este tríptico. Perfecto. Entonces ya tenemos que se hará. Vamos a ir planificando hacia lo mismo, hacia los proveedores. ¿Cómo le vamos a hacer llegar nuestro, nuestra misión? Perfecto, que esté presente eh, la, la persona, no sé, de logística, que es el encargado de conversar con nuestros proveedores. Y a tú te vas a encargar de hacerlo a través de correo electrónico. Y es así que en estas reuniones vamos planificando y vamos estableciendo qué se va a hacer. Segundo, ¿qué recursos vamos a necesitar? ¿no? En este caso, de repente la misión lo vamos a hacer a través de correo electrónico, el recurso es la computadora. Pero también tenemos otros indicadores, ¿no? el 10.1 que habla sobre un plan de acción de coeficiencia al interior de la organización, debemos planificar. ¿No? Tenemos al interior de la empresa alguien que tiene un conocimiento de repente que esté instruido en temas relacionados a de repente dar una charla sobre el, 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 el correcto, eh, la correcta clasificación de los residuos, ¿no? Entonces deberíamos planificar de repente en eh, suscribirnos a una charla o de repente en contratar un personal externo, ¿no? ¿Y quiénes serán los responsables? En este documento de planificación tenemos que eh, establecer, ¿no? Quiénes van a ser los responsables de eh, planificar. Por ejemplo, ¿no? La empresa eh, ITESA, ¿no? Tiene un, un, un comité también donde define la responsabilidad de lo que está planificado. ¿Cuándo se hará? ¿No? ¿Cuándo se harán estas actividades? ¿Las fechas, los plazos para que en las reuniones con su consultor ustedes puedan darle una, eh, un plazo de acción? ¿no? ¿Y qué evidencias o resultados este, vamos a obtener? Recuerden que las evidencias son el medio probatorio de que nosotros como empresa hemos ejecutado, realizado estas actividades planificadas. Ahora, en, con autorización ¿no? eh, de, de la empresa, eh, me gustaría comentarles que una planificación es más nutrida cuando se intervienen otros actores. En el proceso de planificación, muchas veces va a estar el responsable de la implementación o el gerente general y el consultor o el implementador. Pero a veces es más nutrido, o siempre es más nutrido cuando intervienen otros actores, ¿no? Cuando intervienen otros colaboradores. La empresa Innovative, por ejemplo, eh, decidieron en la parte o en la etapa de planificación involucrar a todos sus trabajadores para que se formaran grupos, ¿no? Y esos grupos pudieran eh, proponer ideas de eh, acciones en la comunidad para cumplir con el indicador 1.2, ¿no? Cada grupo establece con una comunidad diferente, y bueno, ellos decidieron trabajar una idea en una comunidad eh, en ATE, donde eh, a través de uno de los trabajadores pu pudieron contactarse o pudieron reunir a un grupo de, de, de señoras, ¿no? Para poder instruir. Eh, conocimiento de eh, tejido, que es lo que ellos este, realizan. Entonces involucraron a las jefaturas. Ahí en la foto que ustedes pueden ver, eh, Angie, ¿no? Aquí. Eh, es eh, la responsable ¿no? de fichas técnicas, entonces ella ah, dio una serie de capacitaciones donde les enseñaba a interpretar las fichas técnicas en proceso de tejido posterior a unas clases de tejido que se habían dado eh, a crochet y a palitos, no. Aquí vemos a Yesenia que fue la responsable de, de dar esas clases y así se dieron múltiples clases hasta que eh, las señoras pudieran eh, realizar un producto, ¿no? En este caso ustedes pueden ver algunas fotos, ¿no? De los productos que, que ellas eh, lograron tejer. Ahora, esto no quedó aquí, pues la empresa decidió comprar estos... Eh, productos, esos accesorios, ¿no? Y decidió llevarlos eh, a, como obsequios a sus clientes eh, cuando realizaba sus viajes eh, comerciales. Y a raíz de ello, pues bueno, la empresa convirtió esto que fue un proyecto a inicios del año pasado, eh, esta comunidad que, que, que era... Eh, resultado de la intervención de, de, del indicador 1.2, pues se convirtieron en sus proveedores de tejido. Actualmente, eh, esta comunidad está tejiendo una producción para una marca eh, bastante reconocida en Estados Unidos. Eh, y esto que empezó como una idea, ¿no? Por trabajadores de la empresa, pues se ha convertido en una forma eh, o en un ingreso tanto para esta comunidad como para la empresa, ¿no? Entonces, ¿es esto lo que se quiere lograr con el indicador 1.2? ¿no? un impacto en la comunidad, ¿no? No el indicador 1.2 no habla de donaciones, no habla de una visita esporádica, habla de impactar en la en la comunidad creando una oportunidad, ¿no? En este caso, eh, de una forma bastante exitosa que la empresa ha decidido compartir con ustedes. Ahora, para la etapa hacer, ¿no? Ejecutar, eh, me encantaría poder conversarles de la implementación de los 38 indicadores eh, de la ficha de evaluación, pero por motivos de tiempo vamos a hablar eh, sobre estos cuatro indicadores eh, con las experiencias de las empresas, ¿no? Eh, para los indicadores que tienen que ver con eh, capacitación o con eh, charlas informativas al interior de la organización. Si ustedes son empresas grandes, ¿no? por ejemplo, Itesa tiene más de 300 trabajadores, ellos han creado una estrategia. Ellos, por ejemplo, capacitan a los supervisores, ¿no? a las jefaturas. Y son ellos los embajadores o los encargados de transmitir la información hacia las personas que están eh, bajo su cargo, ¿no? Ustedes comprenderán que en primera instancia capacitar a 350 personas es un trabajo bastante agotador si lo realiza solamente una persona. Eh, en realidad... Cuando implementamos esto con Carlos, que es el, el responsable de la implementación, decidimos fraccionar la cantidad de trabajadores en grupos de 40 y 30 personas, pero realmente hacer esta capacitación, este, una tras otra, tras otra, hasta llegar a la totalidad de los trabajadores, era una labor bastante agotadora. Así que decidimos o encontramos la forma de poder encontrar. Eh, facturas y en los supervisores de la producción aliados no y decidimos realizar la, la capacitación hacia ellos, es decir, que si ustedes pues entrevistan a un supervisor o a un encargado de área de la empresa Itesa, ellos van a ser conocedores desde el primer indicador hasta el último indicador sobre el sistema de buenas prácticas de comercio justo, porque en él recae la responsabilidad de que el grupo humano que tienen a su cargo conozcan eh, los principios y toda la información que establece la norma de buenas prácticas de comercio justo. Eh, Carlos está, ha establecido también un programa de entrevistas donde periódicamente él toma, pues, de su planilla una muestra de dos, y tres trabajadores y les va haciendo entrevistas para verificar, pues, que el conocimiento y eh, de lo que implica, ¿no?, la norma de comercio justo todavía esté presente porque saben que. Cada dos años de haber obtenido la certificación, tiene una eh, certificación de renovación, ¿no? Y tienen que estar preparados. Ahora, eh, para los indicadores eh, que tienen que ver con proveedores, ¿no? Eh, es importante que ustedes desde ya puedan... Eh, revisar ¿no? y retomar siempre el contacto humano con sus proveedores de servicio, ¿no? Porque van a haber indicadores en los cuales van a intervenir, ¿no? En el proceso de auditoría, si bien es cierto, el auditor eh, revisa las evidencias objetivas que tú como empresa muestras ¿no? en el proceso de auditoría. Eh, también hay una etapa de entrevista a tus trabajadores, ¿no? Y también entrevistas a tus proveedores. Previamente tú le entregas una lista de tus proveedores y el auditor va a establecer una muestra para poder hacer un contacto. ¿Para qué? Para conversar si lo que... Tú has manifestado es cierto. Hay un indicador que habla sobre los acuerdos comerciales entre tú como empresa y el proveedor. ¿Están establecidos en un documento? Pues tú le puedes decir sí, mira, aquí están en este documento. Pero la entrevista con el proveedor va a servir o va a ser una herramienta para que el auditor valide que efectivamente, efectivamente, eso que tú le has manifestado y le has mostrado en un documento sea confirmado por tu proveedor. Para aquellas empresas que manejan eh, proveedores eh, de tejido a mano, de, de corte, de confección, es importante revisar y establecer un plan de acción con tus proveedores. Ahora, eh, me dirán también, eh, ¿qué pasa, Karina, eh, si mis proveedores están lejanos, no? Eh, por ejemplo, eh, Quechualpaca tiene varios proveedores que no se encuentran dentro de la provincia, pues ellos han establecido que. Eh, varias veces al año hacen una visita hacia la provincia donde se encuentran sus proveedores y van eh, cumpliendo este plan de acción que han eh, planificado, no planes de acción de eh, por ejemplo no eh, sobre temas de voy a lanzar un tema al aire, no de tintes naturales, no de control de calidad, entonces es también un momento en la planificación eh, que ustedes eh, establezcan cómo van a hacer ese contacto con sus proveedores. Para la empresa, eh, por ejemplo, una experiencia con la empresa Innovative era que adicional a las capacitaciones que se daban dentro de la empresa, ¿no? Actividades que ellos eh, contemplaban con temáticas, o sea, las, los temas que ustedes van a establecer en los planes de acción con sus proveedores, eh, deben ser temas que les sumen a ustedes. ¿No? Deben encontrar qué temas o qué temáticas me van a sumar. Si yo de repente tengo problemas en el momento en que mis proveedores me elaboran mi factura o la guía de remisión, pues este es un tema en el cual yo puedo trabajar. Establecemos una capacitación, una charla, ¿no? Para poder establecer los lineamientos de generar una factura, ¿no? Estas temáticas son temáticas que ustedes deben encontrar en comunicación con sus proveedores. Ahora, cómo vamos a verificar? Es importante que se analicen auditorías internas. Una vez implementado estos eh, 38 indicadores dentro de la organización, hay que establecer auditorías internas. Es eh, complicado, ¿no? Cuando las empresas Solicitan una auditoría externa y no se han evaluado previamente. Hay casos en los que se dan, los he visto, ¿no? Y pagan, se contactan con una casa certificadora, pagan el proceso de la auditoría externa y realmente, pues, en diversas situaciones y no conformidades. Entonces, es necesario, fundamental, que tú, como empresa, posterior a la implementación, que vas a eh, tener, seguramente que Pro Perú va a comunicar su programa de buenas prácticas de comercio justo, ¿no? A través de su Departamento de Comercio Sostenible, que después tú de la implementación tengas auditorías internas, ¿no? Para poder verificar tu nivel de implementación. Si tú no estás al 99 o 100% de implementación, pues todavía no es momento de que solicites una auditoría. Cuando hagas tu auditoría es importante que las personas responsables de la auditoría elaboren un informe, ¿no? Y se este, realice una acción correctiva, ¿no? Una corrección y una acción correctiva de eso que se ha encontrado, ¿no? Ahora. El actuar consiste en eso. Una vez que tenemos el informe de las auditorías internas realizadas por nuestro personal, debemos de encontrar cuáles han sido las no conformidades, ¿no? ¿En qué no se cumplió? De repente, en el indicador 2.6 que nos habla de trazabilidad, eh, se encontró que en el flujograma establecemos que tenemos 10 documentos. Pero cuando la persona hizo la auditoría, encontró que dos de los documentos ya no se utilizaban. ¿No? Que, por ejemplo, nosotros establecimos que existe una orden de servicio con nuestros proveedores de tejido. Y, y, y hemos establecido que esa orden de servicio va a llevar firma del gerente general y también del representante de este proveedor, ¿no? Y cuando hemos hecho la auditoría interna, vemos que este, esta orden de servicio no se ha generado, o si se ha generado, no tiene ninguna firma. Eso es una eh, no conformidad porque no estás cumpliendo con un flujo que tú estableces. Tú has establecido que ese es tu flujo ¿Cómo no vas a cumplir con, con la relación de los documentos que tú mismo estás estableciendo? Entonces, la auditoría no sirve para eso. Y, la, y el informe de auditoría, pues donde se reúnen de repente el consultor y la alta dirección, es para evaluar. Oye, esto que establecimos en una primera instancia no se está cumpliendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No? De repente vamos a instruir a la persona porque es nueva y no sabía que tenía que tener la firma o de repente su documento ya se utiliza porque hay otro documento que se reemplazó. Entonces, en este proceso se actúa, se corrige, ¿no? Se corrige algo. ¿No? En, en, en primera instancia, y se elabora una acción correctiva, que es este, esta acción ¿no? que se realiza para que esto que se ha encontrado como no conformidad no vuelva a ocurrir. ¿no? Y también en el actuar está el seguimiento de esto que estamos estableciendo como correcciones. Ahora... Eh, me gustaría que puedan ver este cuadro donde resumo cuál sería o cómo sería un procedimiento de este auditoría a los ojos de un auditor. ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? yo como auditor me voy a enfocar en el criterio número 2, transparencia, transparencia interna y externa, en el indicador 2.3 que me dice. ¿La empresa cuenta con políticas laborales y están disponibles? ¿Recuerdan que había un nivel de calificación, de valoración? Pues aquí está, cero si la empresa no cuenta con esas políticas laborales. Una, si están documentadas. Dos, si están disponibles. Y tres, si es que tengo estas políticas, están disponibles y el personal lo conoce, ¿no? ¿Cuál sería la evidencia en este caso? Pues aquí... Estoy estableciendo todas mis políticas laborales en un reglamento interno de trabajo, ¿no? Que, pues, tiene diversas versiones y que tiene una fecha de aprobación. Ahora, este reglamento interno, cómo, ¿cómo lo hago llevar a mis trabajadores? Ah, lo puedo hacer a través de correo electrónico o lo puedo imprimir y lo puedo entregar, pero siempre tiene que haber un cargo de entrega. Ahora, adicional a esto, como yo sé que va a haber una entrevista y en el, la valoración número tres me indica que el personal debe conocerlo, ¿qué voy a hacer yo como empresa? Ah. Si yo quiero estar segura de que mi personal conozca su reglamento interno de trabajo, voy a establecer de repente reuniones periódicas, ¿no? Y si de repente yo ya de por sí me reúno todas las mañanas para conocer de repente los avances de mi empresa, voy a hacer lectura de un artículo de ese reglamento interno de trabajo. Recordemos que la implementación no es algo que ocurre en un día, es algo que tiene un periodo entre seis y ocho meses de implementación para que sea una implementación amigable. Entonces, yo puedo establecer que... Cada vez que tengamos estas reuniones, ¿no? Que conforman los trabajadores de la empresa, puedo leer un artículo de Reglamento Interno de Trabajo, ¿no? Para que el personal lo pueda conocer. Y así también establecer entrevistas a mi personal, ¿no? En, ah, previo a mi auditoría interna para ver y analizar qué tanto mi personal conoce el reglamento interno. Hay a quienes hay que reforzarle algo, hay que reforzar algunos puntos. Bueno, ese es el trabajo del equipo de la implementación, ¿no? Reforzar, verificar y reforzar qué indicadores necesitan un mayor trabajo. Eh, bueno, esto es, son evidencias, ¿no? Que muy amablemente la empresa Innovative me ha permitido compartir con ustedes, ¿no? Son fotografías de sesiones que ellos, ellos se reúnen todas las mañanas para poder conversar el avance de las áreas de trabajo y ellos aprovechan en estas reuniones en dar lectura de su reglamento interno de trabajo. Ojo, no de todo reglamento, como les había comentado en cada reunión, van eh, revisando eh, eh, un artículo, y eso también les sirve a ellos para poder modificar su reglamento interno a lo que realmente es ahora, ¿no? Porque a veces el reglamento es un documento que se crea en cierta época o en cierto periodo de la empresa y pasan cinco, seis, siete años y ese documento a veces no se actualiza, pero ya no, ya no es este. Eh, ya no habla de la misma empresa, ¿no? En cinco o seis años ya somos otros, tenemos de repente otro tipo de educación, tenemos de repente otro tipo de deberes, acciones. Y en la parte ustedes van a encontrar, ¿no? Que la empresa ha eh, creado, ¿no? Para probar el registro de que personas han estado presentes en la lectura de los artículos y mostrarle a, al auditor que no solo se entregó, sino que se hizo lectura de este reglamento, ¿no? Y que todo el personal eh, conoce. Bueno, contando un poquito de las últimas experiencias, porque el tiempo siempre nos persigue, eh, comentarles que es importante, ¿no? que analicen cada indicador y lo hagan suyo, lo interioricen. No todos los indicadores simplemente de la misma forma en todas las empresas. No existe una fórmula general que yo pueda entregar a todas las empresas y decir copien y peguen esta fórmula. Porque estoy segura que me están escuchando empresas de cuatro trabajadores y de 350, como seguramente es el caso de ITESA y otras empresas más. Entonces es importante que analizar el indicador, interpretarlo y encontrar la forma de cumplirlo de forma orgánica. Para que las personas que conforman su grupo de trabajo puedan incluirlo dentro de su acción, dentro de sus funciones, ¿no? Y puedan hacerle un seguimiento orgánico. En el indicador 2.5, que habla sobre la participación de los trabajadores de la empresa, muchas veces las empresas implementan un buzón de sugerencia. Y ocurre también muchas veces que, a pesar de la sensibilización y de las múltiples charlas, pues algunos trabajadores no hacen uso de este buzón. Pues Innovative, por ejemplo, eh, dijo, bueno, no. Tenemos que hacer algo, ¿no? ¿no? No quiero quedarme solo con el buzón. Entonces vamos a crear grupos eh, de trabajo donde yo pueda ver la participación de ellos a través del periódico mural. Entonces vamos a establecer que cada grupo de trabajo se va a encargar de la renovación del periódico mural. Y así cada grupo va a poder... Eh, manifestar a través de los artículos que colocan en el periódico mural, ¿no? Los avances de la empresa o de repente comunicaciones, ¿no? Eh, eh, noticias que ellos encuentren importante que sus compañeros pues conozcan. Entonces, eh, de eso se trata los indicadores, de encontrar la forma en la que ustedes lo pueden implementar, ¿no? Eh, siempre eh, en armonía con sus funciones. Eh, otra recomendación, ¿no? El indicador 8.1 de la ficha de evaluación nos habla sobre el tema de seguridad y salud en el trabajo. Desde ya les digo, si están interesados de implementar eh, la certificación de buenas prácticas de comercio justo, revisen, revisen que la ley de seguridad esté implementada en sus organizaciones, porque las auditorías de la talla de Buroberitas, SGS y los otros organismos ponen como primera instancia que se cumpla la ley de seguridad y salud. Entonces es importante que ustedes conozcan, ¿no? ¿A qué están obligados según el tamaño de sus organizaciones, de sus empresas? ¿Qué registros deben cumplir? ¿Qué capacitaciones anuales deben realizar en temáticas de seguridad y salud en el trabajo? Y nuevamente, registren estas actividades, estas reuniones en actas eh, digitales o en cuadernos de actas de reunión para poder mostrar ante una auditoría que realmente eh, se ha realizado estas acciones. Eh, quechua alpaca, eh, como les había comentado, es una empresa que realmente tiene varios años ya eh, la certificación de buenas prácticas de comercio justo, y ellos han realizado un trabajo bastante impresionante a mis ojos, que los conozco desde el momento que han empezado a implementar eh, cuando conocí la comunidad eh, de hilado artesanal con la que ellos trabajan, recuerdo haber visto un grupo de mujeres bastante tímidas y casi temerosas de poder hablar con una persona ajena a su comunidad. Eh, entendamos una comunidad que estaba sin internet, sin teléfono, a seis horas de Juliaca. Eh, con otro escenario diferente al nuestro, ¿no? al que estamos acostumbrados, pero con un plan de fortalecimiento y empoderamiento hacia su proveedor de eh, este tipo de productos, que Chavalpaca ha encontrado realmente eh, o, o ha logrado obtener. Eh, un grupo de mujeres realmente bastante empoderadas, eh, señoras que han formado ya una asociación y que hoy se encuentran vendiendo productos que ellas realizan en ferias locales, ¿no? En su región, ¿no? Eh, señoras que ahora salen a exponer y salen a aplicar estas. Múltiples capacitaciones que la empresa Quecholpaca ha realizado con ellas, como es eh, darles nociones sobre marketing, sobre cómo hacer tus ventas, la interpretación de las fichas técnicas, eh, teñidos eh, con tintes naturales y diversas otras capacitaciones que ellos han eh, brindado a compañía de. También eh, eh, cité de, me parece, de Puno y de Arequipa, ¿no? Y quisiera aquí comentarles, ¿no? Mi participación, bueno, nuevamente gracias a Promperú por la invitación. Eh, hoy eh, estoy eh, transmitiéndose desde CITECAL, eh, un organismo eh, que pertenece al Ministerio de la Producción, donde se encuentra la unidad técnica textil y confecciones, brindando diversas charlas y capacitaciones en la temática textil y confecciones. Eh, y asistencias técnicas también que ustedes pueden aprovechar. Eh, perú y TP son dos organismos que trabajan de forma articulada. Y sé que las empresas que están eh, viéndome, ¿no? A veces quieren fortalecer sus conocimientos en, de repente, eh, fichas técnicas, en, de repente, el nivel de la producción, en eficiencia. Encuentren también en Citecail seguramente que los van a encontrar en, en Facebook, ¿no? Un, un aliado para poder eh, realizar este plan de acciones hacia sus proveedores o hacia sus trabajadores, por ejemplo, en el indicador 4.1 que nos habla sobre un plan de capacitación hacia mis trabajadores. Ustedes me dirán, Karina, somos pocos y, y no sé cómo hacerlo, contratar de repente a un especialista externo va a ser algo que se va a salir de mi presupuesto, pues. Les doy eh, la opción de que con Citecal van a encontrar ustedes profesionales eh, te, eh y técnicos especializados en el rubro textil y confecciones que los van a orientar en diversas temáticas que ustedes necesitan. Y en este caso, pues, eh, si ustedes deciden adelantarse al programa de buenas prácticas de comercio justo que sé que Perú planifica y ejecuta todos los años, pueden a través de CITECAL realizar o solicitar, perdón. Una, un diagnóstico inicial conmigo que yo gustosamente puedo visitar sus empresas para poder revisar estos indicadores no y ver el estado en el cual se encuentran en la empresa y es más, ir avanzando ya la implementación para que cuando ustedes participen del programa en PROM Perú ya se encuentren bastante avanzados y no sea un cambio este, brusco, sino sea un cambio bastante amigable y ustedes puedan salir exitosos. Es un proceso de auditoría externa con cualquier organismo certificador. Eh, bueno, el tiempo se ha acabado y seguramente ahora estaré respondiendo algunas preguntas que ustedes tengan. Gracias. Muchísimas gracias, Karina. Sí, eh, bastante información muy útil. Eh, creo que los ejemplos prácticos nos van a motivar bastante. A ver, vamos a tratar de sintetizar porque ya el tiempo nos gana. Eh, nos indica qué consejos o recomendaciones ofrecerían a otras empresas u organizaciones que están considerando adoptar buenas prácticas de comercio justo. De repente, algunos tips. ¿Ya? Muy bien, sí, muy buena pregunta. Consejo, consejos los que ya hemos conversado en esta ponencia es realizar un diagnóstico inicial y en eso te puedo ayudar. Contáctate con si te cae. en pantalla. Tú estás viendo el correo electrónico y los números en el cual tú puedes inscribir. Escribe desde ya para poder eh, realizar una visita a tu empresa y de repente hacer un diagnóstico inicial de qué indicadores tú ya tienes implementado. Una vez realizado el diagnóstico inicial, vamos a hacer la planificación este, para poder eh, implementar esos indicadores que tú no tengas. Hay indicadores que ya ustedes los tienen. Por ejemplo, el 6.1 que nos habla sobre si existe una, una evidencia del pago de la remuneración mínima a sus trabajadores. Ustedes tienen la boleta de pago, ustedes tienen la planilla, el depósito realizado a sus trabajadores. Es simplemente tener en un archivador esos documentos y cuando sea el proceso de auditoría, lo muestran. Entonces, simplemente sería... Analizar estos indicadores que ustedes de repente, de alguna u otra forma, no han registrado evidencia alguna. Luego es el actuar, ¿no? De implementar, verificar, perdón, hacer, ¿no? El de implementar, verificar a través de una auditoría interna y actuar, corregir algunos puntos que se nos haya escapado para que después tú, con tal garantía, solicitar una auditoría externa a través de un organismo certificador. Así que contáctate, seguramente, eh, bueno, te vamos a estar esperando para que podamos este, hacer un diagnóstico. Perfecto. Eh, acá hay un, un comentario y pregunta también de Mercedes Lamborelle. Dice, interesante el ejemplo que han dado sobre el impacto en la comunidad trabajando con tejidos de diferentes señoras, pero en el ejemplo dice las tejedoras que han sido sus proveedoras no tienen que estar contratadas todo el año por ser un trabajo esporádico. Cuando, por ejemplo, encontramos un gran cliente que hace un pedido esporádicamente, es obligatorio tener personal todo el año para atender un pedido esporádico, esa es la, la primera. Y abajito dice, si no se puede contratar a tejedoras todo el año porque no tenemos pedidos, ¿cómo evalúan a las empresas que no tienen en planilla a sus trabajadoras? ¿Puede tener la certificación? Ah, ya. A ver, aquí hay que desglosar esa pregunta. Lo primero es... Tú como empresa tienes en planilla a tus trabajadores. Recordemos, ¿no? En la charla anterior que Stephanie nos brindó, uno de los requisitos para poder certificar es tener un número de trabajadores en planilla. Ese es como primer requisito. Eh, me parece que son cuatro los eh, trabajadores que ustedes como empresa deben tener en planilla como mínimo. Entonces, estos trabajadores deben estar en plenilla y deben pues trabajar de forma remota o presencial en tu organización, en tu empresa. Segundo, tus proveedores. Tus proveedores cierto si no son. Eh, no son trabajos que yo hago todos los meses o todos los días. Hay eh, proveedores de servicio que, de repente, solicito una vez al año. Por ejemplo, ¿no? de repente, eh, yo hago tejido a máquina, pero encontré una oportunidad eh, o un eh, cliente me dijo, yo quiero que en la terminación de este vestido exista un bordado a mano. Entonces, yo voy a contactarme con un proveedor que hace eh, tejido a mano, ¿no? Solamente puntual para dar la terminación de este producto. Entonces, en mi relación de proveedores, yo los voy a contemplar, aunque haya trabajado una vez en ese periodo. ¿Por qué? Te doy la razón. Porque cuando el auditor vaya al indicador 2.6 y revise la trazabilidad, él va a solicitar un listado de eh, las producciones que tú hayas realizado, que tú hayas exportado, por así decirlo. Y él va a escoger una, va a decir, quiero analizar, analizar la OP 2024 número 5. Ya, yeah. entonces él va a revisar eh, los documentos que tú has establecido en tu flujograma y se va a topar con uno que se llama orden de servicio o orden de trabajo. Y ahí va a estar servicio de bordado o tejido a mano por la señora eh, Karina Alarcón. Y él va a decir: Oye, a ver, ya, quiero verificar que le hayas pagado los, no sé, 5 mil soles que indicas aquí en tu orden de servicio. Acá está. Y él va a verificar en su lista de proveedores, va a decir. Este proveedor no lo has considerado en tu lista de proveedores. ¿Por qué? Y él lo va a considerar como una omisión de la información. Y eso puede ser considerado como una observación. Por eso es importante en la etapa de planificación analizar qué proveedores, con, con qué proveedores yo estoy trabajando en este periodo que se me va a evaluar. Si tenemos un proveedor con el que no trabajamos hace cinco años y ya no vamos a trabajar nunca, es correcto sacarlos de nuestra lista. Ojo que no significa que en mi lista voy a colocar a los proveedores con los que me llevo bien. Recuerda que posteriormente hay otros indicadores en los cuales el auditor puede encontrar a algún proveedor que tú no has considerado en tu lista. Sí, espero haber respondido la pregunta. Creo que sí está claro eh, Mercedes, porque bueno, al final dice cómo verifican a las empresas certificadas el pago que hacen a sus trabajadores. A, su, a, a los trabajadores de, la, de tus proveedores, ya. Eh, la certificación solamente se cubre, o sea, la certificación es hacia la empresa, hacia tu empresa, ¿no? Eh, el auditor va a verificar lo que tú como empresa eh, principal le pagues. Al proveedor. Ya, eh, si ampliamos el alcance en el cual proveedor le paga a sus trabajadores ya no es un alcance al cual llega el auditor no ahí eh, cortaría el, el, el auditor su 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 verificación, ¿no? O sea, el, prove el auditor te verifica a ti, Mercedes, que tú le pagas a tus trabajadores, a tus trabajadores de tu empresa, y valida que tú le pagues a tus proveedores, ¿no? Seguramente cuando exista la entrevista, él se va a comunicar con el proveedor y va a decir, a ver, usted, cuántos trabajadores, pero. Lo que el proveedor, este, como el proveedor se maneje, no es algo que el auditor vaya a tener mucho, eh, o sea, vaya a entrar mucho por ahí, ¿no? Porque ellos este, comprenden que la certificación no la solicitan ellos, sino la solicitas tú. Perfecto, Karina. Eh, bueno, y hay una pregunta, creo, de Luli: eh, el tema de costos. El costo que tiene una auditoría y con eso terminamos ya yeah. el costo de una auditoría es relativo según el tamaño de la empresa según las áreas y según la cantidad de trabajadores pero sí te puedo dar un, un, un este un promedio está más o menos entre 3.000 y cinco mil soles según el tamaño de tu empresa por eso yo les aconsejaba no que es importante hacer múltiples auditorías internas para que cuando tú hagas esa inversión de dinero estés seguro Segura de, 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 de que en el proceso de auditoría tu resultado sea exitoso y de repente en el proceso de auditoría encuentren alguna observación, algo que probablemente se nos haya escapado de las manos, pero que sea muy fácil de subsanar mediante algún documento y te entreguen el certificado y el sello para que tú puedas este, difundirlo ¿no? a través de tus clientes. Muy bien, Karina. ¿Algún comentario final para dar por concluida esa segunda ponencia? Sí, este agradecida nuevamente, ¿no?, por la organización de Miércoles del Exportador, por haberme invitado. Este, seguramente que muchas empresas van a participar del programa de buenas prácticas de comercio de Comercio Justo de Promperú, y los invito nuevamente si realmente están interesados en que puedan inscribirme al correo electrónico o a los números que están en pantalla. Que a través de eh, CITECAL, de la Unidad Técnica de Confecciones, podamos nosotros, eh, comunidad, apoyarlos en esta temática y en otras que estoy seguro que van a ser de mucha ayuda y crecimiento para sus organizaciones. Muchas gracias. Muchas gracias y eh, por favor llenar la encuesta y nos estamos viendo dos de la tarde. Gracias, Karina. Gracias a Hasta luego.